buenas tardes, buenas noches. Vamos, vámonos. Vamos por acá para el Euro Truck Simulator. Euro Truck. Óyeme. Oh. Nos pasamos de la ruta. No le hace. Ahí nos vamos. Es el Scania, órale. Okay. Es que nos equivocamos de camino. Vámonos. Sí. Este no es el American, este es el Euro. Mira, ve. Los camiones son diferentes. Pero pues sí, cierto, porque se trata de lo mismo.
Ah, carai. Estos días se me ha los días difícil jugando el SnowRunner. Sí, a todos, todos. Es difícil. Ese sí es difícil. Yo lo tengo, pero lo jugué como una o dos veces y como que no me gustó muy bien. Como que no. Sí, cierto, sí, cierto. Son grandes. Tengo el Farmers Simulator 2022, pero lo tengo en PlayStation. Necesito una capturadora para transmitirlo. Vamos para Ámsterdam. Y llevamos requesón. Son 15 toneladas de requesón. Sí. También tengo el Farmer el 19, pero lo desinstalé porque se estaba quedando sin memoria en la computadora. No, ya no tenía espacio en el disco duro. Tuve que desinstalar casi todo, digo, todos los juegos, nomás dejé este y el American.
Y así es. Y ya le voy a cambiar de juego también. Voy a tratar de transmitir otros juegos para no aburrir. Ese lago se mira bien. Ese laguito que está ahí. Vámonos. ¿Tienes que descargarte un mapa para el Aerotrack? Sí. Bueno, tienes. Hay varios. Ajá, sí. Pero viene con el mapa base. El mapa base es muy. Es igual que el mapa del American, el mapa base. Muy aburrido también. Sácate. O de África. Se me hace que no he mirado de África. Miré de China y de y otros que no me acuerdo, no me acuerdo ahorita, pero sí miré varios, pero de África no, creo que no. Ponte a transmitir GTA. Puede ser que sí. No es que lo tengo que comprar porque no lo tengo. No lo tengo. ¿De cuál, oye? ¿De cuál versión es este juego? Es la 1.46.
Llegamos. El mejor juego te recomiendo es para tus directos es Forest. Es un juego de terror en un bosque de una isla. Órale, no, pues hay que jugarlo, hay que traerlo. Un momento, ahorita vengo. Vámonos. Ahora vamos a agarrar un Scania. Así hay un Scania por acá. Cárgate el mod de un bus Yotong para el Euro Truck. Déjalo, lo busco ahorita. De ponerle algo para que no se moje, pero no tengo tape. Tengo que pegarme. A ver. Dale, a ver. Hay otra. A ver. A ver, a ver. A ver si lo encuentro. Traigo.
Churitsu. Así se llaman, Yotong. Español. ¿Se puede cambiar así? Sí. Mira. Me salgo pipí. Panzo. No quiere caminar así. Después eso. ¿Cómo se llama eso para que no se moje una bolsa de plástico? Vas yo tong a ver. Que no me sale. Oh, ya encontré uno. Ya encontré varios. Son chinos. Japoneses o chinos o de dónde son. Oh, pero no hay para el 1.46, nomás es para 1.35. ¿Por qué? Muy bien, uno punto 35. Mira, ve.
Es para 1.35, pero yo lo hago para 36, no importa. Claro, está difícil. Están las letras en chino. Esta es para la versión 1.34 en él. No funciona. No, mejor otro día. Otro día le hago. Vámonos. En todas partes.
Ay, y no tengo instalada, no tengo configurado la cámara cero. Voy a tener que llamar a los servicios de emergencia. Vamos a configurar aquí quitar estos tres y instale el freno. ¿Por qué? ¿O por dónde? Muchas gracias por hacerle caso a Andresito Suárez. ¿Qué onda? Buenas, buenas. Ay, cabrón.
Ah, ya la tenía desde antes. Nomás que ya tenía tiempo que no la jugaba. Lobo, vete a tu WhatsApp, le envié el video del John Skinny para que les cargue. Sale ahorita le guacho. Si me puedes poner aquí el link de la descarga aquí en el chat para más fácil. Okay, no, pues trata de ponerlo aquí en el chat, porque en el WhatsApp no lo voy a poder descargar porque no lo tengo en la computadora. ¿O no? Ah, está bien así, a ver cómo le hago yo. Hola, hola. Hola, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas. Ay, cabrón. Órale. No, está bien, está bien. A ver cómo le hago para descargarlo. Es el video de la plataforma roja. Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenida, bienvenida. Ay, es que
Qué bien, qué bien. Qué bien, amiga, qué bien. Ahora no se mira, no tengo luz, no tengo luz. Ahora no tengo luz, no, no se mira. Pero mira, a ver si se mira ahí. Necesito lucecita. Vamos con la lucecita. Ahí está, mira. Uga. No se miró, no se miró. Pero a la próxima. Ahora andamos acá en el andamos por acá por Europa. Ya chocamos. Andas por las calles de mi corazón. Así es. Andamos por Europa. Por Rusia. Es el mapa de Rusia. Y se nos va a hacer en la noche y no le voy a poder hacer de día porque aún no le he activado la consola. ¿Tienes el autobús simulator? No, no lo tengo. ¿El qué? ¿Tienes el Fairbus? Thermos, no, no lo tengo, no. No lo tengo, ya. Mi día estuvo tranquilo, tranquilo. Ah, igual que cualquiera. Estuvo lloviendo todo el día y está lloviendo ahorita todavía. Que va a llover todo el día, toda la noche. Hay una alerta de inundaciones. Nos vamos a inundar. ¿Oh, sí? No, pues no, no lo tengo.
Ya se nos hizo en la noche. Se hizo en la noche. Caray, caray, caray. Va a salir un nuevo domesticado. Me fue la llorona. Y nosotros en mi país nos vamos a morir quemado porque hay una parte de mi país que está quemado en los bosques. Hace una semana y hasta ahorita no se apaga el incendio. Ah, caray. No, pues, está carajo, ¿verdad? No, no. Sí, está de la patada. Ahí está. Vamos a ver si podemos comprar un camión. No tenemos dinero todavía. Y no ha caído una gotita de agua para nadie. ¿En serio? Híjole. Con un Mercedes-Benz. Y eso que no vino eso que no vivo en el Caribe. Y ahora, ¿cómo le hacemos para cambiarle de día si no tengo activada la consola? ¿Manejaremos así de noche? Pues ya qué, ¿verdad? Aquí está un hotel aquí adelantito. Vamos a descansar ahí para que se haga de día más rápido. Aquí vamos a descansar en este hotel.
Nos quedamos atrapados aquí, hombre. Atrapados. Un hotelcito. Vamos a dormir calientitos. Aquí está bien, vamos a dormir. Vamos a dormir. Vámonos, ya nos amaneció. ¿Vas a dormir? Ah, pues ¿cómo que no? Claro que sí. Ya sabes. Ahí tengo una cobija bien calientita. Bueno, música se les hace más bonita, la de el Euro Truck o la del American Truck.
frío, nano, y eso que estoy en mi rincón de la PC y el aire está a 17 grados tercios. Ay, mamá, 17 grados. Está frío, ¿verdad? Más o menos que aquí. Acá estamos a 50 grados, pero Fahrenheit. Ya volví, se me había ido el internet. Ahora esto dice que si quieres pasar la noche con calor, si quieres aire acondicionado, pues métele para que no andes con la pendejada. Güey, así dice el concepto de un cubano. Oh, no. Extrañas, Lobito, te he extrañado. Está bien perro el concepto de un cubano. No sé, pero tu meta es toda va. No sé, pero tu meta es toda va. Ah, pues. La tuya es más. Pero nosotros estamos adaptados a dormir con el aire acondicionado y el limpiador de pared.
dos cosas a la misma vez, ¿de veras? Vámonos. Caray. No freno. Pero el que no tiene $10 no tiene aire acondicionado porque es pobre, o al menos tiene un ventilador. Para dormir con el aire acondicionado está es de ricos, porque sale caro, ¿no? El aire acondicionado es muy caro, gasta mucha electricidad. Así es. El auto de aire acondicionado vale alrededor de $400. El aire acondicionado vale como para
para usarlo o para comprar el aparato. O sea, la unidad de aire acondicionado. Le dimos un aruñazo ahí. Aruñacito. Para comprar la unidad del aire, órale. Ah, sí. Y dependiendo de qué tan grande sea, ¿eh? Dependiendo qué tan grande, para qué tan... Dependiendo de la, el cuarto donde se vaya a poner. Entre más grande el cuarto, más grande la unidad. Y en mi país no tenemos que pagar renta ni el hospital es gratis. No tenemos que pagar renta ni el hospital es gratis. ¿O no pagan renta? Ah, pues es una liviane. Bueno, acá todo se paga. Y así. Todo tenemos que pagar. Hasta por el aire. Hasta casi por respirar se paga. Cuando uno entra a un hospital ya le están cobrando. Por respirar el pinche aire de adentro. De la chingadera. Vamos a comprar un bolvecito. Acá para respirar se paga. Así es cierto, no, está de la patada. Acá cuando entra a un hospital ya le están cobrando desde que entra. Y que le cobran hasta el aire. El aire acondicionado. No.
Oh, sí, estoy cargando. Bueno, vamos a ver qué tiene este. Bueno, carísimos los hospitales. ¿A poco sí? Hasta la risa. Carajo. Portafaros. Y llené de trompetas ahí, de pitos. Escape izquierdo. Allá. Faltó cambiarle de color. Ay, así. Carmen Hurtado, muchas gracias por ese likeazo. Vamos a comprarlo así. Vamos a estrenar nuestro nuevo camioncillo. Miren nomás cómo quedó. Claxon que le puse. Vamos a agarrar una carguita. Una carguita para estrenar este troque. Vamos a llevar estas máquinas. Sale pues, échale, échale.
Gracias por ese likeazo, ¿eh? Excelente. No, no te olvides echarme más gente, ¿eh? Échame más gente. Una Peterbilt, aquí no tengo Peterbilt, este es el Eurotruck, no es el American. Aquí no hay originales, digo. Lobo, ¿qué le pasó a nuestra amiga Jessie Aguilar? Ya no, que no conversa casi. A ver qué le pasaría. A lo mejor ya se fue. No te vayas a estrellar, ¿eh? ¿Cómo que 4 horas para llegar a levantar la carga? El gato le comió la lengua. Yo creo que los dedos. Yo creo que maestro limpio. No, ya no quiero poner música porque la última vez que puse música tuve que borrar los videos porque me detectó el copy. Y eso que la tenía bien recio, la bien acelerada la música.
Hombre, no tengo un paja, no tengo esta cámara cero para irme volando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo así te cogen con copyright? Sí. Y los últimos videos que puse y música me detectaron. Pues sí, caray. Hombre, salió mouse. Me llegué a pasar. Alcancé a pasarme un poquito. Aquí. Vamos. Metió. frena. ¿Qué pasa ese camión que tiene un piteteo o qué? ¿Quién sabe qué pasa? Ahí pip, 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 pip. Es un mod que tiene para subir de nivel rápido y va subiendo de nivel rápido. Ahí va va marcando en el lugar del GPS. No. No es algo del camión, es un mod que le puse para alcanzar rápido, para subir rápido los niveles. Caray.
falta esto para llegar. No dice las horas que faltan. Maynor Vargas, ay caray, gracias por ese like. Vamos a agarrar una carguita. ¿Cómo de que no hay? ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿Qué no es aquí? ¿Qué no es aquí o qué? Espérese, no. ¿Por qué no hay? ¿Me mintieron o qué? Me mintieron. Porque no sé que aquí iba a haber una carga y no hay nada. ¿Qué pasó? Luego vamos a crear un grupo de gaming en WhatsApp. Nuestros amigos como yo y tú y Jesse ya. Sale. Hay que criarlo. Sale, sale. No, no.
No hay ninguna carga aquí. Me engañaron. Me engañaron estos. Me engañaron estos cabrones. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Me engañaron estos. ¿Por qué no hay carga? ¿Por qué no hay carga? Horas, nos vamos con ese de 20 horas. Así sabemos a qué hora haces tus directos y nos avisas antes. Sale, sale. Vamos pues. Ya. Tengo un canal de videojuegos en la plataforma roja. ¿O sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama para ir a suscribirme? Samplito aparece con un muñeco cuadrado. Samplito. Órale. Acabando este, voy a ir a buscarlo.
También tengo un video de aventura en la ciudad donde vivo. Ahí está en el. Ahí está en el canal ahí. En el canal de YouTube de la plataforma roja. Ya les valí madres. Hasta ahí en el edificio más alto del centro de la ciudad. Órale. Ya que sí. Bueno, pues ahorita acabando voy a ir a buscarlo, a buscar en la página. Vale. Alexa, ¿cuántos son dólares mexicanos? Un dólar estadounidense es aproximadamente 18 pesos mexicanos con 39 centavos. ¿Cuántos suscriptores tiene el canal? Bueno, así que me guste, que me guste, no. Sí le he jugado, pero no me gusta mucho. Alejandro Reynoso, gracias por ese like. Oye, como tienen Alexa preguntando cuánto vale el dólar en México. Oh, sí. Ok, Alexa, ¿cuánto vale un dólar en Cuba? Un dólar estadounidense son 24 pesos cubanos. Mauser.
se nos viene la tormenta y... A 17 pesos. ¿Cuánto? No, 25 pesos. A 25 pesos cubanos, dice. Eso era antes cuando estaba en Cook. Espérame. Vamos a ver por qué no funcionan los parabrisas. Motor de arranque. Motor, freno de motor. Abajo. Freno de arranque. Ya el Cook valió madres. ¿Eh? Anderson José Río Ruiz. Muchas gracias por compartir. Luego pregunta de esa la hora en Cuba, La Habana. Alexa, ¿qué hora es en Cuba, La Habana? En La Habana son las 11:41 de la noche. Las 11:41, ¿es cierto o no? Aquí son las 8:41. Es 11, 3 horas. Es el horario de allá de Nueva York. ¿Hey? Órale. Es el horario de allá de New York.
se nos acabó el agua. Ya dejó de llover. Una Alexa hay de muchos precios. La más barata cuesta como $30. La más cara vale como $250. Lobo, pregunta de Alexa. Desde esta frase, Alexa. Alexa, cuida a la niña. Seguro estás esperando que te asuste, ¿verdad? Si en verdad quieres que te asuste, solo tienes que pedírmelo. Ahora, que si de verdad quieres que ayude a cuidar a los niños, pues chance, te puedo ayudar con un cuento. Solo tienes que decir, Alexa, cuéntame un cuento. ¿Escuchaste? Alexa, asústame. Escucha. Shh. Mucho silencio. Escucha. Ay, cabrón, sí me asustó. Uy. Sí, me asustó bien gacho, eh. Ay. Dile que meta un grito de terror. Alexa, un grito de terror. Alexa,
No hizo nada. Alexa, un grito de terror. Solo puedo gritar en el espacio exterior, donde no hay sonido. Dice que solamente puede gritar en el espacio exterior donde no hay sonido. Alexa, ¿quién es el presidente de Cuba? El presidente de Cuba es Miguel Díaz-Canel. ¿Es cierto? Miguel Díaz-Canel. Alexa, ¿hay alguien conmigo? Según otro cliente de Amazon. Algunas cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más de 1,000 millones de personas viven con menos de $1 al día. 2.800 millones de personas, es decir. Alexa, ¿hay alguien conmigo? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Si por otra se entiende una forma de aumento de lo diferente, no, eso no existe. ¿Te refieres al CD de música del grupo Pong Piso? Sí, existe. Fue lanzado el 1 de noviembre de 2004 y está disponible en las tiendas de música. ¿Eso respondió a tu pregunta? No. Gracias por tus comentarios. No tuvo respuesta para eso. No tuve respuesta para eso. Alexa, un sonido de bruja. Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. En los cuentos de hadas, los mitos y las creencias populares, una bruja es una mujer dotada de poderes mágicos que puede llevar a cabo hechizos de daño. Hoy en día, muchas mujeres se hacen llamar brujas que, entre otras cosas, estudian las hierbas medicinales y las antiguas religiones europeas. Alexa, ¿quién es el presidente de Nicaragua? El presidente de Nicaragua es Daniel Ortega. Daniel Ortega. Alexa, ¿quién es el presidente de los Árabes Unidos? Hay 5 presidentes que están en los Emiratos Árabes Unidos y ellos son Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Maktoum bin Rashid Al Maktoum,
Mohammed bin Rashid al Maktoum Sayyid ibn Sultan al Nahyan. Alexa, ¿quieres jugar a escondite? Me encantaría jugar contigo, aunque jugar a las escondidas no es lo mío porque mi luz se enciende cada vez que alguien me nombra. Es cabrona. Cabrona es Alexa. Se la sabe todas, de todas, todas. Alexa, cuenta para jugar. ¿Durante cuánto tiempo? Durante un minuto. Un minuto. Oye, el eco de volada. ¡Ay! ¡Stop it! El timer jugar está listo. Alexa, stop it. Toca 5 seguidas poniendo pausa en medio. ¿Cómo? ¿Sí?
And pam 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 pam. Yo creo que aquí le voy a dejar. Y ya se ajustaron las 2 horas. Aquí lo dejamos. Aquí está bien. Ahí nos guachamos para la siguiente. Hasta la vista. A ver, a ver. A ver, a ver. Sale, sale. Okay. Muy bien. Voy a poner el mapa de China y el mapa de Argentina, el mapa Seibo. No, ya le voy a cortar. Ya le voy a cortar. Es que ya completé las 2 horas de en vivo. Así que pues... Ahí lo miro pues. Hasta luego. Ahorita checo el WhatsApp.